que espero que la gente entienda que es una igualdad para todos, cosa que no, porque seamos minoría no podemos tener los mismos derechos que ellos tienen. Que, o sea, si no están de acuerdo, que no se opongan, pero que tampoco se salgan en contra de nosotros, o sea, que se abstengan y nada más. Porque no es el único derecho vulnerado en el caso. Claro, no, aparte de matrimonio por adopción, en ese caso de adopción, o sea, no estoy tampoco yo de acuerdo porque no es en mi caso. Pero el matrimonio gay sí podría ser, y después para los trabajos, por los temas laborales, todas esas cosas, o por las mismas, por los estudios, todo eso, para que nos equiparen los derechos. ¿Sentí que la comunidad gay todavía no está muy unida? Pues sí, todavía no. Más acá en el interior del país, o sea, en ciudades chicas como Jujuy, Salta, así, no hay unión todavía. O sea, no sé si es por la misma presión de la sociedad, que la sociedad hipócrita que hay, porque si bien ellos son amigos de nosotros, o las chicas que trabajan en la calle, dan servicio a la gente, después no les hablan y los discriminan, o sea, pero no, acá es mucho más difícil ser gay, que, por ejemplo, que en Capital Federal, que hay más libertad y tienen muchos boliches, discotecas, todo, inclusive tienen así negocios, todo. En cambio acá no hay eso. Los espacios se cierran entonces. Sí, acá muchísimo más. En el interior cuesta hacer el doble. Ah. La verdad que para ser gay en el interior hay que tener agallas, realmente. Bueno, muchas gracias. No hay problema.